Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Espero que estéis todos bien desde el último vídeo. Y bueno, hoy os quería presentar, bueno, presentar entre comillas, un árbol sí, el otro no. Bueno, comentaros antes. El sábado pasado, bueno, pues estuve en un taller de bonsáis, claro está, con Diego Albarrán, del canal de Caminando entre Bonsáis. Bueno, pues fue un día. Pues espectacular, de bonsáis todo el sábado, de por la mañana hasta prácticamente, bueno, hasta por la noche, hasta las 8 y pico de la noche. Y bueno, pues fui allí pues porque, bueno, no es la primera vez que voy, pues para seguir aprendiendo más, ¿no? Sobre todo por de un hombre que creo que es un especialista en pinos, ¿vale? Entonces, pues bueno, estuve allí, estuve también con otras dos personas más, Óscar, Rafa, un saludo, y bueno, pasando un día increíble. Y bueno, pues allí al taller, pues me llevé me llevé este pino lo conocéis, es este de aquí, os acordaréis de él, que fue pues mi regalo de cumpleaños, el año pasado, ¿no? Y bueno, pues con la ayuda pues de Diego, pues bueno, pues se le ha dado un cambio impresionante al árbol. Estaba sin trabajar el árbol, pues nada, nada, nada. Se trasplantó también a esta maceta de bonsái. Y bueno, pues simplemente pues enseñaros un poco pues el trabajo que se hizo allí. Ojo, no me lo voy a apuntar yo, Y no me lo voy a apuntar yo porque el trabajo, bueno, pues Diego hizo gran parte del trabajo de diseño, pero bueno, siempre explicando el por qué hace o no hace otra cosa, una cosa, ¿vale? Y por supuesto, pues aportando ideas, lo que es que soy un ruidito, pero es la mesita esta que la estoy echando para allá para que el árbol al girarlo no dé por aquí, ¿vale? Y siempre, pues bueno, aportando ideas, el por qué le haces esto, por qué no le haces lo otro, en fin, pues la verdad es que se aprende bastante, bastante. Aquí se le hicieron unos jeans, como veis. Y queda también por hacer algún otro jean, que ahora os lo voy a enseñar dónde. Pero bueno, por aquí hay un jean, no sé si lo veis por aquí, por esta parte. No lo veréis por aquí ahora. Aquí se le tiene que hacer otro jean. Lo que pasa que bueno, está con alambre sujetado una de las ramas, ¿vale? Y aquí también se le va a hacer otro jean, lo que pasa que lo mismo está con alambre, ¿eh? Y aquí abajo pues tiene otro jean, ¿eh? El árbol ha dado un cambio sustancial. De todas formas, seguro estoy viendo la pantalla y creo que ya lo he comentado en algún otro vídeo. No ganan bastante más los árboles en vivo que en la cámara, ¿vale? Pues este arbolito. Bueno, hay que hacerle un pinzadito porque hay brotes que se acumulan. Pues hay, por ejemplo, aquí hay tres o cuatro. No, aquí no. No me acuerdo dónde era. No me acuerdo dónde era. Hay por ahí y bueno, hay que seleccionar yemas, ¿vale? Pero bueno, es poquito, luego lo haré tranquilamente por no hacer el vídeo más largo. Y este es uno de ellos, ¿vale? Y luego hay un árbol que bueno, la V Bonsai de Aranjuez, no os acordáis que os dije que, bueno, pues me compré un árbol híbrido. Me compré un árbol. Perdonad, lo siento. Me tenía que haber puesto esto así. No me he dado cuenta, pero no, estoy aquí solo. Y ahora ventilo. Y que me compré un arbolito, os lo voy a enseñar también ahora mismo.
que es otro pino silvestris. Este de aquí, bueno, esto aquí, así más o menos. ¿Qué es este otro pino silvestris? Este pino silvestris era así, como estáis viendo ahora. Y bueno, pues aprovechando que iba con Diego, al taller de Diego, pues me lo llevé. Y bueno, pues un arbolito muy majo, en el cual aquí van a ir en dos copas. Aquí otra copa y aquí arriba el ápice, ¿vale? Y aquí también, pues bueno, va a ir una otra copa. Aquí hay un gin también, que está alambrado. El alambre este que sube por aquí arriba, ya se le quitará con el tiempo. Y este pues es otro arbolito, el pino silvestris este que comenté, que compré en la V de Aranjuez. Me costó, ¿cuánto fueron? 60, 55, es que no me acuerdo, pero más o menos fue por ahí, 60 euros yo creo que fue. Y bueno, pues lo compré allí y qué complicado venirse allí sin nada. Y bueno, pues tampoco puedo hacer grandes desembolsos, pues gasté poquito dinero y ya está. ¿Vale? Este árbol ya sí que está abonado, ¿eh? El trasplante este año no se le puede hacer. Cuando lo compré pregunté, pero me dijo que me esperase un año y bueno, pues el año que viene pues se trasplantará una macetita ya de bonsai. Tiene bueno, defectos pues tiene muchos, ¿no? pero bueno, tiene conicidad invertida, vale, por aquí. Y bueno, por lo demás, pues bueno, es un arbolillo que tampoco es que tenga mucha historia. Con el tiempo sí se verá un arbolillo majo, ¿vale? Pero ahora, pues bueno, tiene muy poquita ramificación y es lo que hay ahora mismo, ¿vale? Y nada, pues quería, pues bueno, pues compartir con vosotros, ¿no? Estos dos árboles y que, bueno, pues también estuve el sábado en el taller este. Y tal, y bueno, mi formación poco a poco, pues lo he dicho muchas veces, yo soy un aficionado como vosotros, pues es leyendo, asistiendo pues de vez en cuando a algún taller, y así es como voy aprendiendo. ¿Por qué donde Diego Albarrán? Pues porque aparte que me pilla cerca. Creo que es una gran persona, y un gran entendido con esto de las coníferas, mentira, de todos los árboles, ¿vale? Un gran entendido con las coníferas, y entonces, pues la verdad, pues. Y aparte que es una grandísima persona. Y entonces pues quise ir y ya está. Fui con dos amiguetes. Conocidos, uno que ya le conocía de hace ya años, de aquí de Ciudad Real, y otro pues que lo conocí en la V de Aranjuez, que precisamente era un seguidor de aquí del canal, y bueno, pues allí en Aranjuez me reconoció y vino a saludarme, y bueno, pues la verdad es que estamos en contacto. Y bueno, fui al taller, iba al taller, le avisé que si se venía y tal, porque bueno, a Diego también lo conocía y bueno, pues lo bueno, mirad, cosas buenas de bueno, pues de subir los vídeos, ¿no? Me quedo con una señora o chica o no sé cómo, pues no sé la edad que tendrá, que viendo vídeos de cruceros, pues aficionó a esto de bonsai. Por lo menos ya sé que alguien se ha aficionado al bonsai, aparte de por el canal. Bueno, dos personas. También una chica de Puerto Llano, creo. Sí, de Puerto Llano. Y luego también, pues bueno, pues Óscar,
Pues que me conoció allí en Aranjuez, en la V, y vino a saludarme. Un tío también de PM. Y bueno, pues la verdad es que una maravilla, ¿no? Porque ya pues, he conocido a otra persona de por aquí, de por la zona, de que es aficionado al bonsai. Y tenemos contacto y de hecho con el taller, como lo he comentado, estuvimos todo el día y en fin, que hay que sacar las cosas positivas, ¿vale? Es un canal pequeño, pero con cosas positivas, porque yo a esto que os he comentado, pues lo saco muy, muy, muy positivo, ¿vale? Y nada, ¿qué deciros? Si queréis dejar algún comentario sobre los árboles o sobre cualquier cosa, pues invitados estáis a que lo dejéis. Si os ha gustado el vídeo, pues le podéis dar a like, si no, pues dedito para abajo, que no pasa nada, a mí no me importa. Está claro que habrá gente que le guste los vídeos, otra gente que no, y ya está, es así de claro. Y si os apetece suscribiros al canal, pues bienvenidos, sois todos y todas a este canal. Y nada, hasta el próximo vídeo. Chao.